pilla el balón que lo recupera John Parr. Balón para Jones, Rudez, el pato de Damian Rudez, con asistencia de Joe Jones. 4-2-3-5. Zaragoza ya sale con ventaja, Rudez para tirar el poste bajo. Qué bien, la línea de fondo, ¡Cas! ¡Con Rudez! La gente se ha puesto de pie, ¿eh? Eso sí que Arito Poblos, Rudez, John Parr, balón en la esquina para Rudez en el triple, rol a punto de hacer pasos, Rudez de nuevo en la esquina para el triple, tercer triple de Damian Rudez, balón para Rudez, el cuarto triple de Damian Rudez, madre mía, encuentra en la esquina Rudez para el triple, triple. El triple de Rudez dentro, el lanzamiento de izquierdo, se para Rudez. Pues bueno, tampoco estaba el partido decidido, pero 56-42 más 14 no parecía que tuviera que haber problema y esa es la jugada del partido, sin lugar a dudas, un espectacular remate de Rudez. Esa es para guardarla, sí, esa jugada es para guardarla. Pero ves, el tercer cuarto ya el caicio. Pelea por el suelo, el balón para Landinovic, corre ahora por arriba, te está marcando los pasos. ¡Oh! Menudo taponazo espectacular, aparece de correr el Caixa Zaragoza, 4-2, balón para Rudez. Ya lo hace John Parr, que es el que mejor porcentaje tiene de libres. Pues vamos a la prórroga, ¿eh? Quiero decir, ellos juegan a la prórroga. Ellos juegan a la prórroga. Y nosotros jugamos a ganar. Y nosotros a jugar, correcto, porque no van a hacer falta, aunque no pueda llegar ahí. John Parr, el triple de Rudez. Damian Rudez le da la victoria al CAI Zaragoza sobre la bocina. Para empatar con el partido a 74, lo pone más 3, 7-4, 7-7 y permite al conjunto aragonés que tenga las opciones intactas. Posesión para San Madroso, continúa el belga, atención que abre, abren ahora para Pablo Aguilar, Aguilar, Rudez, de 3.